a mountain lion. He's blood kin to a snake. He can drink his weight in poison, and the belt will make the earth quake. Doing his worst, he's at his best. He was the one who put Wild in the West. Mad Mouse. Yo ahora voy a 40. Mira, has oído ese disparo. No, tío, no hay nada. Yo no estoy disparando, De primera, voy por la carretera pero lateral bueno, de que es hay que abajo. El tío está dentro. Mira, está dentro y debe haber otro. Sí. ¿Otro? No lo sé, lo veo por las rendijas de arriba de la parte de atrás del súper. Yo llevo un telemetro, espérate, ahora si calculo una posición te lo digo. Localízame al otro pavo. Y ya, Kaiser, plántate aquí porque solo tengo 5 balas, tío. Voy, te paso un cargador de la S50. ¿Te queda mucho? Estoy por... A ver si puedo subir esta ladera que hay aquí, que no creo, pero voy a intentarlo. Vente ya porque necesito munición, tío. Solo disparar sí, cuando lo tengáis el tiro fijo, Sí, por eso no le disparé antes. Vale, calculo unos 500 metros al súper, En el tejado del hospital no hay nadie, en el instituto no veo nada tampoco. ¿Estos pavos se habrán desconectado? Porque no han marchado allí los zombies, tío. Y veo ahora exactamente 3, 5 zombies, 6, 7. En donde la hay muchos al lado de la chimenea, tío, sí, de la central. Sí, sí, en ese prado de ahí. Hay muchísimos ahí. 7, 8, 9. A ver. Buah, hay muchísimos allí, Allí tiene que haber alguien, tío, para la zona de los graneros, tío. Lo que pasa que sale Survivor de bomberos, va hacia el bar, hacia el hotel. ¿De bomberos? ¿Lo estás viendo? ¿Qué hotel? Sí. ¿El de al lado de bomberos? Sí, lo veo. Le está pegando un zombie. Sí, se metió hacia su izquierda, o sea, nuestra derecha, ¿vale? Ese tío va a ir al súper, seguramente. Posiblemente va un zombie hacia él. O hacia el zombie hacia el instituto, tío. Kaiser, cubre el instituto y el hospital. El supermercado, tío. El supermercado, ok. Nosotros vale. Lo cubro yo, si queréis. Es por mirar, yo. Sobre todo. Es por mirar, nada más. Ver si entra o sale. Estoy mirando el super, Te recuerdo que son 500 metros. Mira, hay muchísimos ¿qué pinta un zombie en esa colina de ahí? A ver. Vendría bien aquí una térmica, Yo necesitaba un aumento más en la mira, tío. Nada, tío, que mira, veo a un zombie correr, A ver. Acaba de pasar. Vamos a ver, la de bomberos es la de allí al fondo, Sí. No confundir con la eléctrica. Sí. Que es la de aquí. Vi un zombie pasar corriendo de bomberos hacia la calle por donde desapareció el survivor. Vale. O sea que esto es o bar. Mira, está en el instituto. ¿Ves? Mira, lo veo en la ventana. ¿Lo veis? ¿Lo veis en la ventana sí, esa? A la izquierda del todo. Mídeme la distancia. No me sale, tío. Pero debe haber 490. 500, tío. Vale, casi ves. 500 metros. Lo que pasa es que no sé si le daré a través de la ventana, tío. Yo que tú no me arriesgaría. Sí, pero ¿no? Espera. Sí, en teoría sí le da, pero le hace menos daño. Sí. Vale, voy al supermercado otra vez, ¿vale? De momento no pinta nada. Estoy todo 500 metros de tasa de tiro, ¿Ves? Ya sabía yo que este tío había ido para acá. No sé si está. Sí. No. De todas formas, el pavo igual sube al tejado. O eso sale por la puerta de adelante, tío. Que la puerta de adelante le lleva directamente al hospital. Y no le hace falta subir arriba. Otro zombie ya en la zona de supermercado. Es que no sé qué puerta azul ves tú, Tempus. Yo las puertas del instituto las veo de color rojas. No, vale. Tú ves la puerta del instituto. O sea, yo veo dos puertas. Una, la que está enfrente de la pared, y la otra en la que está en la zona pequeña de la pared, que es la que hace... Arriba, en el tejado. Lo veo, mídeme la distancia. Un camo, no lo sé, tío, pero debe haber 500 ¿Dónde, metros. ¿Dónde? Decímelo. En el tejado de instituto. Vale, 520 metros. 520 metros. Quédate quieto, hijo de puta. Mierda. Joder, tío. Se está moviendo. Está parado. Es muy alto. Hostias. Ahora sí. Ahora sí le diste, pero no lo mataste. Batido. Está desmayado. No, lo sí, mataste. Mira, ha muerto. Copa muerto. Vale, pues hay otro, ¿eh?
Porque sí, este no es ese el debe de ser del clan ese, tío, seguro. Y tenemos un tercero que no es del clan, ¿eh? Franz. Míralo, el segundo está en la puerta del instituto. Voy a recargar y me lo cargo. Mira la puerta del instituto, Tempus. Sí. ¿En qué puerta? Abajo, puerta. A la derecha. Míralo. Pero ese no va a salir ahora por ahí. No tengo ángulo. Mira, si llego a tener balas, lo freía, tío. Qué si, pena que no tuviera balas ahí. Y si sale de ahí, te voy a decir una cosa. Vas a ir corriendo y no vas a poder pillarla. Yo de vosotros no me movería, ¿eh? No, ahora lo que teníamos que hacer nosotros era cambiar de posición, ¿eh? A ver, espérate. 500 metros hasta allí, a mí me suena que hay más, tío. No, a mí me marca 549 metros. Desde ahí donde estoy yo, ¿eh? A mí me marca cero, vaya guay, tío. Pero desde donde estoy yo, ¿eh? Que me moví. Ah, vale, es que yo eso no, yo creo que lo tengo a más metros, eso de ahí, tío. Sí, tú lo debes de tener a 700. Es que yo no sé si estás a mi izquierda de donde estábamos antes o a mi derecha. A tu izquierda. Ah, vale, perfecto. ¿Cómo lo ves? Yo no vi salir al tío. Yo no. Miedo a ninguno. Yo paso, tío, de España, joder. Si me cobres tú. Pero tendrías que ir por atrás. Y aún así, dentro no te podría cubrir. No, oye, pero... tío, es una gilipollas decir para allá, ¿sabes? Pero dentro ya no me preocupa nada, ¿eh? Pero es que el pavo puede seguir dentro, yo no lo vi salir. Coño, pues el tío está dentro. Tío, joder, me lió hostias con él. Hay un Me acerco un poquito. Hay un zombie por la carretera de térmica, ¿eh? O sea, de central eléctrica, ¿vale? Normal. La tío. De bomberos, tío. Normal, o sea, normal. Tienes vía libre. Se volvieron a juntar estos dos y fueron para allá. Yo te voy avisando, ¿vale? Tú ves... Es que, tío, joder. Si fuésemos uno más, pues podríamos encargarnos uno de cada uno, tío. Tú apunta a la torre. Vale. Apunta a la torre porque tienes mejor ángulo que yo. Vale, de momento son 600 metros. Míralo, ¿vale? ¿Ves al pavo? Sí, que está en la subiendo, están subiendo, están subiendo. Ah, lo igual, veo, eh. Lo veo. A ver dónde va sin nada, cámara. Va sin nada. Claro, uno de ellos acaba de respawnear ahora. ¿Le tienes fijado? Está bajando ahora. Sigue bajando. Son 600 metros en teoría. No, hasta allí son 700. Sí. Que lo tengo yo medido. Tempo, si necesitas ayuda, me lo dices, ¿eh? No, vosotros si veis que se mueven, avisadme, porque claro, yo estoy aquí ahora dentro, ¿eh? Sí, cubrito a Tempus, Kaiser. Okay. Vale, ¿dónde estás? No, ahora mismo estoy por llegando hacia el instituto. ¿Por qué parte? ¿Por la izquierda? Sí. Vale. Es que voy muy despacio porque hay muchos zombies. No te veo nada, ¿eh? No, es que estoy detrás de una casa que no tenéis ángulo vosotros. Sí. Vale, lo veo, en la calle. Vamos a ver, está súper lagueado el colega, ¿eh? ¿En la calle dónde? ¿Hacia dónde va? Tiene un nuestro. What the fuck, le he dado al zombie, tío. Ha muerto. No, así. El mismo sí, de sí. antes, tío, joder. El mismo tío. Haz tú el tío, ¿le tienes fijación al mismo tío siempre o qué? ¿Y ese? Estamos haciendo demasiado ruido aquí ya, joder. Es que lo que no me empieza a gustar es eso. A ver, voy a entrar en el instituto, ¿vale? Ok, por la izquierda, ¿no? Dejo de grabar. Voy a decir, ¡mi hijo de puta! Me falta el soft, tío. ¿Cómo que el soft? Porque se lo mate del clan ese al ese. Sí, no, ya. Survivor dentro del instituto. Voy. Del instituto son 600. 500 metros. ¿En qué zona? En la escalera que sube hacia el primer piso por dentro. No tengo ángulo, tío. Yo sí. Solo sé que son 500 metros, tío. Yo sí, si va al tejado, es mío. El azote a 520. Me tengo que mover de aquí, tío, que me viene un zombie. Vale. ¿Por dónde le viste entrar? No, él ya estaba dentro, tío. Claro, te lo dije yo que estaba ahí, tío. ¿Será el tío ese que fallaste? Claro, tío, y más cuando le dice el colega ahora que lo acaban de matar una segunda vez. Este ya sabrá dónde estamos, ¿no? A ver, Tempus, vas a tener que flanquearlo, yo no le veo, ¿eh? Bueno, a ver, voy a entrar, ¿vale? Otra vez. Vale, te acabo de ver entrar. Yo no. Muy despacio y apuntando, ¿eh? Sí, ya lo sé. Utiliza también la cuya... Me mató. Hostia. ¿Dónde estaba? Me mató, está en la puerta, tío, en las escaleras. Sí. Como mirando por la ventana, o sea... Es que si el tío entra por esa ventana, si se pone ahí, le tengo yo, pero vamos, que se la come de lleno, tío.
Astur. ¿Qué? Vigilarme esa ventana porque ahora voy a ir casi prácticamente de frente por ahí. Claro, es que son las ventanas. Mira, yo tengo vista a las tres primeras ventanas de la izquierda y casi entera a la cuarta de la izquierda. Yo tengo todas en vista, Pero tío. las demás no las tengo a vista. Bueno, Yo la Lo que que me... pasa que es lo que te digo, tengo visión perfecta de esas. La que me Oye, interesa es la primera. Claro, Tempus, a tu yo izquierda. ahí puedo ver también. Oye, Tempus, una cosa, entra por arriba. Sí, ya sé, la escalera de ¿Ves? atrás. Y otra cosa, ves con sigilo, tío. Ah, Tira sí. 40 balas si necesario, pero a ese tío hijo puta matar. Claro, haciéndole ir hacia una de esas ventanas de alguna manera. No, no, Había no. pensado en tirarle una lata vacía. Qué va, tío. Una botella de whisky, como yo aquel día. Como al zombie, sí. A ver, voy a ver si consigo. Bueno. Ah, mira, aquí me puedo tumbar y tengo ángulo allí. Ayer lo que hizo después fue llegar a coger el arma que llevaba encima. Ah, bueno, sí, es verdad que lo dijiste. Estoy ahí, ¿vale? No te veo, No, ¿Dónde no, estás? tranqui, porque ¿no veis que pasa un zombie ahí al lado? Sí, hay un zombie el que va con la gorra, ¿no? Sí, bueno, pues entonces ese, si yo ahora cruzo, me va a ver de pleno. Así que voy a esperar a que pase, ¿vale? Vale, ¿te puedo saber tu ubicación? Segundo, ¿eh? A ver, voy a subir, ¿eh? A ver, Otra espérate que cosa. no te puedo cubrir ahora. Dame un Otra momento. cosa, en las ventanas. Vale, te veo. Vale, sí, está subiendo. Vale, sí, lo Mira, veo. mira antes. ¿Ves Nada, algo? no hay nada, ¿vale? Voy a entrar. Vale, ves con sigilo, no vayas corriendo. Sí, no es. Agáchate. Vale, lootea esos Lutea cuerpos. el que está más allá, que es el que tiene las cosas. El del. Ese no, el otro. Espera, que se me acaba de buguear el apuntar con el arma, tío. Sí, dale a la F. O cámbiate Vaya. de arma. Sí, eso es lo que me pasa a mí muchas veces. Vale, Vale, ya lo vale. tienes, ¿no? Vale, pues ahora. Joder, está grabando, tío. Sí. No, yo no. Vale. Vale, eso sí. Nada, Bueno, tiene. yo estoy por grabar por si le mato también. Olvidaros, ¿eh? Tiene un cargador de Makarov, una Soda K y una Patrol Pack, ¿eh? Tempu, súbete al tejado que hay más cosas. Al segundo tejado, al último tejado. ¿Y este ¿Qué otro tejado, tío? que lleva aquí? Hay otro tejado más, hombre. Tempus está en el otro, en el segundo. Va, este Ah, lleva vale. G17, Cógese. cargador de la Mira, hay una G17. mochila arriba, Tempus, en el tejado. Sí, ¿ves las otras escaleras que tienes enfrente? Sí. Sube y encontrarás una mochila. Ah, yo no lo puedo apreciar, tío, la Y creo que mochila. es una Alice, ¿eh? Entonces, espera, que voy hasta arriba, ¿eh? Y ahora a ver cómo sacamos al pavo. No, A no, este tiene que estar voy a por esperando él. ahí. Es que sin apoyo. A ver, tú estás de franco. Yo también tengo la ventana, ¿sabes? Sí, pero es que el problema es que lo mate donde no hay ventanas. Ya, en el pasillo lo he jodido. Pero bueno, está por arriba, ¿sabes? No creo que esté. Efectivamente es una Alice, ¿eh? Sí, pues venga. Nada, yo es que no la puedo ver, tío. Es que no tengo tanto rango de visión. Pero está jodidamente bugueada. Joder, pues bien. Dale a coger al Ispac. No, no, es que tengo que coger todo lo que tiene alrededor. Ah, coño, vale. ¿Vale? Y ahora ya puedo coger la dispack. Escucha, ¿Qué es eso? también. ¿Un zombie con un M4? No. ¿Dónde? Hostia, hay un zombie que lleva un M4, tío. LOL. Bueno, da igual. Vale, asómate con la E. ¿Sabes? No, No no, tienes que no, que no asomar. te. ¿Qué coño asomarse con la E, tío? Que ponga la tercera persona y que gire la cámara. Por eso, tío, con la E así No tiene. tengo ningún cargador de la MK48. ¿Cómo es esto? No tienes balas. No. Joder. Espera, que oigo pasos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Zombie negro, que sea. Recarga el arma. Hay un zombie arrastrándose ahí abajo. No veo nada en las ventanas. Es que en cuanto lo vea, vamos, que disparo en un segundo. Voy a empezar a grabar. Tiros. Dentro. No lo sé. Yo no vi nada. A ver, voy a entrar otra vez, ¿vale? Ten Okay. cuidado. Estoy por cambiar de posición, tío. No, eso fue que le entraron zombies adentro, tío. Pues ahora sí está distraído con los zombies. Me está disparando a mí. Me acaba de matar, tío, con mi puto arma otra vez. ¿Dónde está? En la puta escalera, en la esquina, metido como una puta zorra. Hijo de puta, este sabe.
Bueno, chicos, como veis, no todas las veces todo sale bien, no siempre se gana y muchísimas veces que llevamos palos y tiros como unos perros. Como veis, he cometido muchísimos fallos, unos un tanto tontos, otros un poquitín de no haber pensado y me he puesto nervioso. Y bueno, cuando pasé por la puerta esta última vez, pues bueno, parece que hubo algún tipo de problema con el muñeco mientras pasaba, ya sabéis que hay bastantes bugs. La cuestión es que, bueno, me gustaría que participaseis en esto y me comentaseis qué fallos creéis que he cometido y qué estrategias pensáis que hubieseis seguido vosotros estando en mi lugar. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos, y espero vuestros comentarios. Hasta otra y muchas gracias.